Razas enteras viven allí. En tiempos de Artajerjes, hubo el caso, pues, en Persia, de una tribu que apareció por allí, una tribu muy extraña. Pregunta, maestro, ¿a la cuarta vertical también se le llama cuarta coordenada? Maestro. Cuarta coordenada, o cuarta dimensión. Bueno, y aquella tribu vivía en sus casas, triunfante, victoriosa, y entonces Artajerjes resolvió someterlos, llenarlos de impuestos y dominarlos, y mandó gentes a someterlos a su cetro. Pero cuando las gentes llegaron a buscarlos, a buscar aquella raza había desaparecido, ya no habían casas ni había nada en el lugar donde antes estaban. Sin embargo, recibió Artajerjes unos regalos muy extraños, enviados por las gentes de esa raza. Recibió unas plumas de águila, que tenían su significado, significaba que hasta que él fuera dueño del elemento aire, no podría llegar a dominarlos a ellos. Recibió algo que significaba que hasta que él no dominara el elemento agua, no podría someterlos a ellos. Recibió un topo, que significaba que hasta que él no dominara la tierra, no podría dominarlos a ellos. Y recibió también una salamandra, algo que representaba al fuego, o algo que representaba una salamandra, que es el fuego, que significaba que hasta que él dominara el fuego, no podría dominarlos a ellos. Para poder ellos someterse a él, le exigían dominio del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. El día que él lograra ese dominio, con mucho gusto ellos se someterían a su cetro. Antes no, porque no le reconocían autoridad. ¿Qué hizo aquel gran señor, aquel gran rey? Callarse el pico, no le quedó más remedio. Si él no dominaba los elementos, ¿qué iba a hacer? Pregunta, en esa cuarta coordenada, las leyes que rigen esa cuarta coordenada, ¿son iguales a las de esta tercera dimensión, o las gentes pueden volar y vencer la ley de la gravedad? Respuesta del maestro Samael, son distintas las leyes, porque en la cuarta vertical se puede flotar con cuerpo de carne y hueso, y todo. En la cuarta vertical, las leyes son distintas, eso es claro. Pregunta, maestro, tengo entendido que acá, en el bosque de Chapultepec, hay un templo en estado de Jinas. ¿Puede usted pasar a cualquier hermano, no como lo realizó allá en la pirámide, sino con el cuerpo físico, a ese templo? Respuesta del maestro Samael, si se puede, cuando los adeptos del templo lo autorizan, porque no vamos nosotros a echar abajo las puertas del templo, no, hay que, primero, tener la autorización. Y el interlocutor comentó, sería maravilloso que todos pudiéramos visitarlo. Respuesta del maestro Samael, qué interesante sería. Pero vamos a ver, todo eso tiene sus leyes, uno no tiene derecho a entrar al templo de Chapultepec, si no es, antes, debidamente autorizado, y para ser autorizado, pues, tiene uno que merecérselo, no, ese es un templo de la cuarta vertical, eso es todo. Ahora, meterse uno dentro de la cuarta vertical, no es tan difícil, no es tan difícil. Con un poquito de práctica, se logra. Todo lo que se necesita es tener un poco fe, mucha fe. Se acuesta uno, pues, en su cama, del lado izquierdo, pone uno la cabeza sobre la palma de la mano izquierda, vigila el sueño e invoca luego a Arpócrates, tiene uno que invocarlo con su mantram, Arpo, Krat, Is. Así se invoca, y luego, pues, aguardar un poco. Al acostarse de medio lado, debe colocarse en la forma o figura que tiene el polluelo dentro de un cascarón, dentro un huevo. Sobre el buró o mesa de noche que está junto a la cama, hay que poner, precisamente, el cascarón de un huevo de gallina pintado de color azul. E imaginarse uno que está metido dentro de ese huevo, invocar a Arpócrates. Cuando uno comienza a sentir mucha rasquiña en el cuerpo, se acerca el momento. Hay una tendencia de uno a rascarse, pero no se rasque. Y si comienza a verse como que se va hinchando las manos y piernas y el cuerpo, es porque ya está entrando en la cuarta vertical. Cuando ya se vea así, como hinchado, pues, levantarse de la cama con fe de verdad, y sale a caminar, rumbo a la puerta, diciendo, Arpócrates, ayúdame porque voy con mi cuerpo. Al salir ya, de la recámara, o antes de salir, da uno un saltito con la intención de perforar la cuarta vertical, de meterse de lleno dentro de la cuarta dimensión, y si flota, es porque ya está listo, entonces salir de ahí, de la casa, y dirigirse con cuerpo de carne y hueso, por entre la cuarta dimensión, a donde quiera dirigirse, no hay problema, nada le pasa.
Pregunta, ¿se sale vestido? Respuesta del maestro Samael, pues, por lo común se va uno con pijama, no, por eso, antes de salir de la casa, primero es aconsejable hacer el ensayo, dar el saltito, para ver si flota, porque no sería muy agradable salir uno en paños menores a la calle. No, uno hace primero el ensayo, adentro, para ver si flota, y si flota, pues se da el lujo de irse. Si no flota, es porque no agarró la cuarta vertical, vuelve a su camita y repite el experimento. Es fácil. Pregunta, ¿y para volver otra vez, no se queda allá? Respuesta del maestro Samael, ¿para volver? Pues hay una ley en la cuarta vertical, que perfectamente, una ley que la estipuló perfectamente la Boissier, todo regresa a su punto de partida original. En la cuarta vertical se cumple esa ley a cabalidad, regresa uno al punto de partida original. Yo, por ejemplo, hice muchos experimentos, en mi presente existencia, para aprender a viajar con el cuerpo físico por entre la cuarta vertical. Llegué a contar una noche hasta 15 salidas infructuosas. Eso de tener que salirme de mi cuarto después de estar uno con sus sarapes o cobijas bien abrigadito y salirse uno al patio de la casa, y hasta lloviendo además, ¿ustedes creen que eso no cuesta un sacrificio, hasta venirme a dar una pulmonía? En pura pijama y toda esa cosa, me pongo a saltar y nada, y salto y nada, otra vez a la cama. Pero, en una de esas tantas salidas, salí, di el salto y tan, quedé flotando en el aire y dije, risas. Me quedé flotando, salí en la foto pues, así quedaré como en Ginas, pues, risas. Total que en la cuarta vertical quedé flotando y ya flotando, pude dirigirme, perfectamente, a donde quería. Otra vez, me puse a llamar a unas personas ginas, para que me ayudaran, en la cuarta vertical hay gentes que viven, razas enteras, y llamé a ciertas personas ginas, de los mundos ginas, de las de tierras ginas, para que vinieran a ayudarme. Toda la santa noche, yo ahí, acostado de medio lado, con la cabeza puesta sobre la palma de la mano, llamando a esas personas de los estados ginas, para que vinieran. Al fin, por allá a las 2 o 3 de la mañana, cuando me sentí un estado de laxitud muy especial, alguien me toca el brazo. Vuelvo a mirar, y veo a una dama que está allí, joven, y me dice, bueno, levántese. Y yo, así despierto, como estoy en este momento, y levantarme. Pero como soy un hombre de fe, pues me levanté de mi cama, me puse de pie. Luego veo, con asombro, que en una mesita que había allí con unas sillas, dentro de la recámara, estaban otras dos damas, sentadas alrededor de la mesa. De manera que con ella, eran tres. Tenían algunos tarots, y a través del tarot, ellas habían consultado sobre cuál era la que iba a cargar con la responsabilidad de llevarme a mí hacia Europa. Claro, la suerte le cayó a la que me llamó, por eso me llamó. Entonces me dijo, a mí me toca llevarlo. Se lo agradezco mucho. Dijo, salgamos. Lo que sí noté, con asombro, fue que me tomó por aquí, como para ayudarme a sostener, no. Yo caminé, atravesé un patio, agarré un largo pasadizo, abrí la puerta, salí a la calle. Al abrir la puerta, no se abrió la puerta física. ¿Qué puerta se abrió? La contraparte de la puerta física. Entonces ya salí a la calle. Dije, bueno, yo seré el único, solo, que voy por entre la cuarta vertical, y grande fue mi asombro cuando salgo, y encuentro que muchas otras personas, hombres y mujeres, viven en la cuarta dimensión, con cuerpo de carne y hueso. Pregunta, maestro, ¿y los que están en cuerpo astral no se ven ese estado? Respuesta del maestro Samael, sí, todo, allí se revuelven los vivos y los muertos y todo el mundo. Bueno, total que ya, entonces, eché a andar por esas calles, pero me dio, francamente, una gran alegría. Era uno de mis primeros viajes, con cuerpo de carne y hueso, entre la cuarta dimensión. Tan grande alegría me dio, que resolví levantarme a flote hasta las nubes, y luego, desde allí, tirarme en picada, sobre las casas como un avión. Tuve que dejar esas payasadas, esos juegos violentos, y todo, cuanto me llamó al orden la dama. Me dijo, señor, yo tengo una gran responsabilidad moral con usted. Si usted continúa con eso, pues usted se va a matar, se puede matar, acuérdese que va cargando con el cuerpo, usted puede matarse. Aunque esté aquí, en la cuarta dimensión, puede matarse si continúa así como va.
De manera que le pido el favor de que ande con juicio. Está bien, dije, tiene usted razón. Entonces seguí viajando con ella y llegamos a Nueva York. Allá, sobre un apartamento de un rascacielos de esos de Nueva York, nos aguardaba otro caballero, también este estaba aprendiendo a manejar los estados chinas. Al llegar nos saludamos, pues me lo presentó la dama aquella. Nos hicimos amigos y entonces, ella, no solamente me tomó a mí por aquí, sino a él también, dijo, vamos a atravesar el océano. Pensé, en carne y hueso, a esas horas de la noche, y atravesando uno el océano Atlántico, por un instante, en cuestión de segundos, acudió a mí una idea, ¿y qué tal si nos saliéramos en estos momentos de la cuarta dimensión, y aquí, en medio del océano, si fuéramos a perder el estado aquel de Ginas, cómo quedaríamos allí, a esas horas de la noche y en mitad del océano Atlántico, rumbo a Europa? Bueno, seguimos viajando, hasta que llegamos a las playas de Europa. En aquella época estaba la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra. Bueno, por ahí pasamos por algunas tierras de Europa, se veía la barbarie de la Segunda Guerra, que era pavorosa. Entonces el amigo aquel me dijo, aquí tenemos que andar con mucho cuidado, porque vamos metidos dentro de la cuarta dimensión y no llevamos documentos de identificación de ninguna especie, ni pasaportes, ni nada de esas cosas que se usan en el mundo de las tres dimensiones. Si desgraciadamente llegamos a perder aquí el estado de Ginas, me dijo, caeremos aquí en estas tierras y aquí, o nos meten en la cárcel, o nos fusilan. Estamos en plena guerra mundial, aquí perdemos la vida, tenemos que ser muy cuidadosos. Pregunta, ¿y depende de uno mismo, el no perder ese estado Ginas? Respuesta del maestro Samael, sí, depende de uno tener cierto cuidado, sobre todo al acercarse donde hay puntas de acero, o objetos metálicos, de hierro, porque es muy peligroso. Entonces le dije, bueno, marchemos con cuidado. Entonces, la dama aquella nos conducía, hasta que ella entró a una casa de Europa, donde aguardaba a otra persona, la aguardaba también a ella. Nosotros dos nos quedamos ahí, platicando un poco. Y me dijo, no sé qué veo dentro de ti, me dice, pero en ti hay un poco de ciencia, otro poco de filosofía y bastante de magia. Y le dije, tienes tú la razón, le dije, yo soy Samael aún peor. Aguardamos que la dama aquella sacara a otra persona que estaba aguardando allí, una humilde modista que estaba estudiando las ciencias chinas. Aguardamos pacientemente, hasta que la sacara, y ya salió ella también. Después de eso, continuamos nuestro viaje y fui a donde tenía que ir, a un lugar secreto en la vieja Europa. Llegué a donde tenía que llegar, y después de haber estado donde tenía que estar, eso es secreto de estado, entonces, de regreso, volvimos nosotros a la casa tranquilamente a través del espacio, volví y me acosté en mi lecho y todo, perfectamente. El viaje fue maravilloso. Pregunta, maestro, ¿el tiempo de la cuarta vertical, cómo se compagina con el de la tercera? Llegó en la misma noche acá. Respuesta del maestro Samael, pues, francamente, no tuve el cuidado de haber mirado el reloj. Porque en medio del experimento, uno no se acuerda del relojito, se le olvida a uno, no, únicamente sé que el viaje fue largo y que fue maravilloso, muy maravilloso. También pude evidenciar que lo principal es la fe. Por esto, en cierta ocasión estábamos nosotros en una casa, en un pueblo de clima cálido, y como era clima muy cálido, pues, ahí, la maestra literante se acostó en su lecho y yo me acosté, sencillamente, en el mero piso, en el suelo, para hacer mis experimentos chinas. Únicamente puse una almohada en el mero piso, ni siquiera estera, porque no quería estera, el calor era insoportable. Quería recibir algo de frescura del piso, ustedes saben que en tierra caliente es así, en climas muy cálidos, busca uno el piso, porque así consigue uno algo de frescura. Bien, y me dediqué a mi trabajo de concentración, vigilar el sueño cuidadosamente y aprovechar que surgieran los primeros detalles del sueño, para poder levantarme y agarrar la cuarta vertical. La maestra Litelantes, que fuma, o que de cuando en cuando todavía fuma, se echaba sus grandes bocanadas de humo y me observaba ella desde su cama, porque estaba despierta. Yo no agarré completamente el estado de Ginas, en ese momento, porque me faltaba sueño, o lo que sea, pero sí estaba lleno de fe. Me levanté del piso de donde estaba acostado, en ese momento lleno de fe, dije, voy para la calle. Cuando ella vio que yo iba para la calle, ni siquiera en pijama,
sino en calzoncillos y la camisilla esta no.